norte de Alaska. El dragón Wyvern. Bienvenidos a Beaver Mills, Alaska. Tienda del pueblo. Buenos días. Abierto. Buenos días, Beaver Mills. Son las 8:37 a.m. y me enorgullece decir que todos somos novatos en este punto y lo logramos sin perder toda la cordura que teníamos al llegar. ¿Sí? Están oyendo bien. Menos de 2 días para el sol de medianoche. Todos los insomnes privados de sueño allá afuera, tómense una taza de té de Adelfa antes de acostarse hoy. Un recordatorio para los pobladores de Beaver Mills. Mañana es el festival anual del solsticio. 2 días de parrilladas de ricas carnes, juegos de azar y habilidad, y así entonces pasar las horas antes del glorioso momento que llamamos la hora mágica. Así que recuerden, no se enfermen y no pierdan la calma. Para aquellos registrados para la parrillada, empezará al mediodía. Harley, eso te incluye a ti. Mediodía, no antes. A las 2 p.m. es el rally de sierras de cadena. Deben tener al menos 10 años o medir más de 1.20. Al aire. Oye, Farley, ¿quién está ganando? Yo. Ah, muy bien. Aquí tienes 2 omelets Denver, 1 estrellado, 3 jugos de naranja y 2 cafés. ¿Quieres crema? Ajá. Él puede poner crema en mi café cuando quiera. Vamos, Susie, el sheriff espera. No dejes que la comida se enfríe. Ah, pero solo ordenamos 2 cafés y trajiste 3. Ah, es para Jake. ¿Mm? Ay, yo se lo llevaré. Ah, no, yo se lo llevaré. Está bien. Ay, el tipo nuevo está teniendo un trato especial. Tranquila, Susie. Perdió a su hermano hace unos meses. Supongo que por eso eres tan bondadosa con él. ¡Qué buena chica te has vuelto! Pues hago lo que puedo. Ay, no es como el aire fresco por ahí. Muy bien, vamos, Susie, fuera. Ay, con cuidado, de acuerdo, ya entendí. Saluda al sheriff de mi parte. Sí. Muy bien, chicas. Cuida tus pies. Esperaba que tú lo hicieras. Thank you.
¿Te sigue molestando? La mano está bien, Doc. Eres muy joven para artritis, Jake. ¿Quieres saber qué creo? No. Creo que te fastidiaste la mano en el accidente. Fractura milimétrica del metacarpio, tal vez hasta carpiana. No sé por qué no me dejas verla. Mi mano está bien. Tuviste mucha suerte al salir vivo de ese accidente con una mano rota y un tobillo herido. Cuando te pague el seguro y recuperes tu camión, haz un favor y haz que alguien revise esa mano. Ya le dije, mi mano está bien. Todo el mundo es chico rudo. ¡Claire! Gracias, querida. David, ¿no te habías ido? Sí. ¿Puedo hablarte un segundo? ¡Claro! Oye, tengo una conferencia en Fairbanks la otra semana. ¿Puedo llevar a alguien? Sería divertido y estaba pensando que... Lo siento, no puedo. Me dijiste eso hace un año, Claire. Empezaré a tomarlo personal. ¡Doc! Tengo que ir de cacería, pero Thomas quería que usted fuera a su casa a ver a los bisones. Tienen urticaria, se despellejan como cerdos en carnicería. Primero, Haas, los cerdos no se despellejan. Y segundo, soy un doctor, no un veterinario. ¿Qué le arde? ¡Es solo una metáfora! Gracias, Claire. Te veo en el almuerzo. Claro, Haas. Vaya, escucha, tenía café para ti. No te preocupes. De acuerdo. ¿Es persistente? Sí, seguro que lo es, sí. ¿Qué pasa con él? Parece que se cree la crema de lo mejor en este... O en este pueblo atrasado de colonizadores de segunda. No todos estamos mal de la cabeza, pero después de más de 80 días sin noches, hasta los mejores nos volvemos algo locos. Sí. ¿Cuál es la excusa de Travis? ¿El coronel? Pues no lo sé. Alguien le quitó todo el relleno al pay de ese hombre. Gracias, Claire. Nos vemos. ¿Por qué no pasas si me dejas hacerte algo de comer? No, debo terminar. Ay, vamos, Jake. Vaya, arreglas mi escalera gratis. Déjame agradecerte. Además, parece que te servirá la anticuada hospitalidad norteña. Hogar del coronel Travis Sherman. Aléjese. ¿LT? ¡LT! ¡Diablos! ¡Maldición! Solo siéntate, te alcanzo enseguida. Gracias. ¿En serio, Maggie? ¿Qué crees? ¿Más café para las chicas? Oh, gracias, Claire. Es nuestra última moción. Moción aprobada y la reunión anual del solsticio de la Liga Femenil se levanta. Todos los ingresos de la parrillada de mañana van a ir al fondo de restauración de este café. Gracias, Edna. Y gracias, Maggie. Claro, chicas, ustedes son tan generosas. ¿Terminaron? Sí, listas. Bien, déjenme quitarles esto. Y el desayuno va por la casa. No quiero escucharlo. Aquí está, Farley, lo usual. ¿Sabes? Solo tolero su conducta en esta época del año debido a esto. Y es peor en esta época. Gracioso de un tipo que juega damas consigo mismo. No. Está fría. Es gratis, Farley. Si la quieres caliente, pagarás por ella. Te serviré café. Gracias. ¿Qué es lo que sucede con Edna? Está hablando con su mejor amiga Maggie, que falleció hace un año. Aún no lo ha aceptado, así que la apoyamos hasta que lo supere. Gracias. Adiós. Y Jake, llevas un tiempo en el pueblo. ¿Cuánto más estarás aquí? No lo sé. Depende de que me pague el seguro. ¿Pero por qué no te pagaría?
¡Guau! Eso fue grosero. Lo siento, tal vez no quieres hablar de ello. Está bien. Quiero decirte que en verdad lamento lo que le pasó a tu hermano. Voy a seguir trabajando en la escalera. Claro, claro. Entonces, solo te llevaré la comida afuera. Sí, gracias. De acuerdo. Claire, eres una idiota. Can we get some movies, please? I'll be right with you guys. This just in. Colonel Travis sends his regards to the goons who dropped off a present in his hot tub. Not funny, not cool at all. He only asked that if you took his lovable mutt, LT, please return him. It looks like this year's festival shenanigans are starting early with a moose head in a hot tub. Here's a heartbreaking, soul-searching country tune dedicated to the Colonel. ¿Qué hay, Doc? Será compasión o mi juramento hipocrático, pero no soporto ver a un hombre con dolor. Voy a revisar tu mano, Jake. De acuerdo. ¿Te duele? Algo. ¿Y esto? Ah, más. De acuerdo, bien, la buena noticia es que solo está dislocada. Ajá. ¿Y la mala noticia? Que está dislocada. Puedo ajustarla, pero además de eso, una férula o yeso no te ayudarán. Tendrás que limitar tu actividad, y hablo de limitar tu actividad. Voy a inyectarte para adormecerla antes no, de... No, sin agujas. Odio las agujas. Como quieras. ¿Siempre da consulta a domicilio, Doc? Me refiero... ¿Mi mano le preocupa tanto? La mayoría de mi trabajo es a domicilio. Los viejos no quieren venir al pueblo, o no pueden. Ya, me oíste hablando con Claire en el café. Sí, trato de meterme en mis asuntos. Esa chica me gusta. ¿Qué piensa ella al respecto? Pues... ofrece a una chica que elija entre un doctor de Nueva York y un chofer de camión sin empleo, y el doctor ganará todo el tiempo. No estoy compitiendo por ella, Doc. Si tú lo dices, veo la forma en que la miras. Es una mujer atractiva. Mi punto es ese. Y en unas semanas, meses o lo que sea, cuando tengas el pago del seguro y te vayas en tu reluciente camión nuevo, seguiré aquí. Igual que ella. Muy bien. Gracias por venir. ¿Cuánto le debo? No es nada. No, en serio, no tiene que... Tranquilo. Tía, creí que te gustaba. Lamento el malentendido. Olvídelo. Claro que no. Oh, bravo. Por favor. Uf.
puede ser. De 24 horas. Traigan su apetito. El jamón ahumado está para morir por él. Diciendo que había visto a la gran rana cacatúa de Alaska volando por encima de Beaver Mills. La mayor ave que verás en los cielos de Alaska es el águila calva. Y créeme, a menos que tenga la misma urticaria que tienen los pitones de Thomas, todas las águilas tienen plumas. Pero Benny Hampton quiere algo de lo que sea que estás usando. Lindo, ¿eh? Tienes que amar nuestro clima. Al que madruga, Dios lo ayuda. No pude dormir. Los recién llegados no pueden. No en el sol todo el día. Tardas algo en habituarte. Y a no tener señal de celular. O no poder comprar un café, lo que sea, latte, mocachino de soya sin grasa ni crema en cada esquina. Lo cierto es que la mayoría no puede habituarse. La mayoría se mudan a México en esta época. Sí, se queda algo desolado aquí sin la mayoría. ¿Es temprano? ¿O es tarde? No, lo sé. 5 de la mañana. El día del festival siempre es atareado. Creí que Claire estaría aquí temprano y tendría café hirviendo. Claro. Sírvete el que quieras. Huele a que es fuerte. Creo que tomaré uno de esos frappé o lo que sea por ahora. No son bocadillos de alce. Ay, ya empezó. ¿Qué empezó? Las locuras del festival. La gente se pone pendenciera. Eso escuché. Susy, oí disparos en el bosque al sur. Voy a revisar. Entendido, jefe. ¿Quieres venir? Sí, claro. No te emociones mucho. Tal vez es solo Farley o Haas disparándole a los alces. ¡Ya dejen de disparar! ¡Soy el jefe Dawson! ¿Quién?
quien esté disparando ese rifle. Está cerca de las residencias. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Haz, baja esa arma! ¡Haz! ¡Haz! Solo algo, algo, ocho. Tranquilo, cálmate. ¿Qué quieres decir? Algo me atacó. Jamás había visto nada así. ¡Un monstruo! Haz, ¿estuviste fumando esa hierba? ¡No, era real! ¿Qué es real, Haz? Tranquilo, ¿qué es real? No, no es de este mundo. Ah, claro, claro, vámonos. Vamos, Haz. ¿Tú qué crees? Que el sol no se pone lo bastante rápido. Enloquece más cada año. ¿Qué tal si algo lo atacó en verdad? Nada lo atacó, Jake. No ha dormido en 3 días y no tiene cabeza para estar aquí afuera cazando a esta hora. Y una mente cansada desgasta a un hombre. ¿Ves eso? El doctor Yates. ¿Cómo lo sabes? Es que lo vi hace unas horas. Es la camisa que usaba. Ay, por todos los santos. Es increíble. ¿Dónde está el resto de él? Buena pregunta. Susie. Estamos a 3 kilómetros al sur de la 64 y al cruce de Tillings. Envíe el auto y un kit de limpieza. ¿Qué pasó, jefe? Algo atacó al Doc Yates. Yates, recibí una llamada diciendo que su auto estaba abandonado, como a 19 kilómetros al este del pueblo, como a 75 metros del camino estatal 34. Lo están remolcando ahora. Si su auto está allá, ¿qué está haciendo su brazo aquí? Haz, di qué fue lo que viste. Un monstruo. No es de este mundo. Sí, ya sé, pero ¿dónde estaba? Buenos días, Edna. Buenos días, Farley. Hola, Claire. Feliz solsticio, café piel de castor. Habla Claire. ¿Sí? ¿Qué sucede? Muy bien, sí, gracias. ¿Qué? Algo malo le pasó al Doc. El jefe vendrá aquí. Habrá una reunión. Los matas y los disecamos. ¿Estás bien? No. Muy bien. Escuchen. Sé que todos se preguntan qué sucede. Y lo cierto es que ni yo lo sé. Por ahora el Doc está perdido. Mentiría si les dijera que las expectativas de encontrarlo vivo son buenas. Tenemos un predador allá afuera. ¿Qué? Uno que vuela. ¿Qué clase de predador volador? De acuerdo. Oigan, silencio. Haz nos dijo que vio algo en el aire, por lo que debemos tomar precauciones hasta saber qué enfrentamos. Debe estar loco. Lo que parece es que es una grizzly protegiendo a sus cachorros. Desde el aire, jefe, los osos no vuelan. Ya lo sé, Farley. Por supuesto.
Solo Haas dice que lo vio en el aire. ¡Yo sé lo que vi, jefe! Te creemos, Haas. Es una persona mayor, está desvariando. ¿Cómo que no sabes qué clase de... ¿Cómo puedes no saber lo que es? No hay muchos predadores aquí que no hayamos visto, ¿cierto? ¿Tal vez el alce volador del coronel? De acuerdo, esto no es gracioso. No estoy siendo gracioso. Hay un peligroso predador no identificado allá afuera y necesito que tomen serias precauciones. Rana cacatúa. Rana cacatúa. De Alaska. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué rayos es eso? Susy, ¿qué haces? Bueno, dijo que se lo trajera, jefe. También perdiste la cabeza. Llévate eso de aquí a la nevera de la estación. Muy bien, ahora cálmense. Conocen el procedimiento. Niños, mascotas y ganado, enciérrenlos. Todo el mundo se queda en casa. Y no quiero a nadie yendo hacia los bosques en una cacería mal armada, o también los encerraré. ¿Entendiste, Farley? ¿Qué? Llamé al departamento de caza y pesca. Enviarán a sus chicos aquí. De acuerdo. ¿Qué hay del festival? Jefe, si cancela lo único que mantiene este lugar cuerdo, lo único que les recuerda que el sol finalmente se pondrá en unos días... Esto es todo lo que tenemos en esta época del año. Además, el Doc querría que lo tuviéramos. Jefe, no puede cancelarlo. No estoy cancelando nada aún. Creo que tal vez posponerlo podría ser una mejor idea para estar seguros. Sí, yo apoyo a Jake. Oye, no se puede. El solsticio será esta misma noche. De acuerdo, pues creo que cometes un error. Solo quiero que se sepa que ayudaré en lo que haga falta. Lo aprecio. Jefe, responda. ¿Qué es, Susy? Recibí una llamada de Thomas. Gritaba algo sobre sus bisones. Sonaba furioso. Luego su llamada se cortó. Muy bien, Susy, iré para allá. Gracias, Claire. Sí, tenga cuidado, jefe. Advertí a esos burócratas de escritorio. Ahora tenemos una verdadera invasión. Hora 15 de mi transmisión de 24 horas. Y si no han oído las noticias, el Doc está perdido. Y si escuchas esto, Doc, esta canción es para ti. No está perdido, idiota. Fue el almuerzo y nosotros seremos la cena. Been having beer with his cereal again.
Es una invasión. Llamen a la guardia. ¿Qué? Reptiles alien. Uno de ellos rozó mi vehículo. ¿Reptiles alien? Sí. Necesita ir a casa y dormir un poco o estará tan loco como Haas. ¿Haas? ¿Qué le pasó a Haas? ¿No lo sabe? Oye, mujer, comunícame con el jefe y a la maldita cosa que mató al Doc. No puedo llamar a nadie a menos que haga un reporte del incidente. ¿Reporte de incidente? Estarás llenando reportes de muertes para todo el maldito condado si no llamas al jefe. Vamos a necesitar más platos. Jefe, responda. ¿Tomás? ¿Tomás? ¿Viene a dedicar una canción al Doc? Debo hacer una transmisión de emergencia. ¿Por qué? Es Roswell Hampton. De nuevo todo eso. Y parecen reptiles. Uno de ellos enorme voló justo sobre mi vehículo. ¿Ha dormido bien? Estoy tan despierto como un reno con una picana en el trasero. Ahora escúchame. Debe escucharte la gente. Si ansían un grueso y jugoso filete o un jamón ahumado, diríjanse hacia... ¡Sácate el maldito algodón de las orejas! Coronel, yo solo respondo ante la mayor autoridad de esta tierra. Solo un oficial estatal puede autorizar todo una transmisión de emergencia. ¡Y solo yo soy el cuerdo! Lo siento, Travis, hay reglas y regulaciones. No puedo solo dar una transmisión de emergencia. Loco. Farley. You believe it. Farley, aterrizaron. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Aliens? Reptiles voladores. Lo vi dos veces. ¿Seguro que no fue el animal peligroso que mató al Dr. Yates? ¿Por eso empacó? Sí, lo atraparé. Borregos al matadero. Estoy solo, igual que en Vietnam. ¿Y qué te dijo el coronel? Que vio reptiles voladores del espacio. Lo mismo que me dijo a mí. Eso luce bien. ¿Tienes influencias con los jueces? Quedamos tú y yo, hermano. Boletín de emergencia. Es un boletín de emergencia. Necesitamos ayuda. Ubicación. Burns, ¿me escuchas? Burns, responde. Despierta, Burns. Aquí, Burns. Lo siento, jefe.
solsticio. ¿Todo bien aquí, señor? Se está atestando y huele delicioso. ¡Cancélalo! ¿Qué dijo? Tengo múltiples víctimas. Llama a las tropas del estado. Cancélalo ahora con mi autoridad y saca todo el maldito pueblo de aquí. Entendido. Su atención, por favor. El festival está cerrado. Tenemos una situación de peligro y el festival se cancelará. ¿Perdiste la cabeza? Órdenes del sheriff, váyanse. Sin pánico. Esto es solo una precaución. Por favor, mantengan la calma. Oh, por Dios. ¿Qué tanto miran ustedes? ¡Oh, por Dios! El festival. Las mesas. Oigan, ¿están todos bien? ¿Hay algún herido? ¿Heridos? ¡Hay muchos muertos! Ya lo sé, Farley, hablo de los de aquí. ¿Todo el mundo está bien? ¿Tú estás bien? Sí, muy bien, pero ¿qué rayos era eso? No tengo idea. Era... parecía un dragón, ¿verdad? Ya lo sé, no tiene sentido. ¡Un dragón! Es una locura. ¿Y el teléfono? Está muerto. La maldita cosa arrancó un montón de postes y rompió un montón de cables. Se llevó todo el techo de mi estudio. ¿Vieron esa cosa? Es una bestia de las revelaciones. Estamos condenados. Cálmate, Edna. Sí, escucha. ¿Estás segura de que todas las líneas cayeron? Sí, y mi electricidad. Les digo que son las revelaciones. ¿De qué estás hablando, Edna? Del buen libro. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo. Y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Revelaciones capítulo 12, versículo 9. Es el fin de los días. Les digo que provocamos la ira de Dios. Ese es el buen libro, ¿eh? ¿Tienes una mejor explicación? Dijiste que era la rana cacatúa. Estaba en shock. No estaba pensando claro. ¿Tienes algo mejor ahora? Era un wyvern. Eso es ridículo. No, aguarda un segundo. Déjalo hablar. ¿Qué estás diciendo, Haas? Los pueblos nórdicos le llamaban wyvern. Era un dragón. Tan fiero. Tan malo. Se decía que había nacido de la misma Hel. Y eso es Hel con una L. Diosa del inframundo nórdico. Su único propósito era comerse los cadáveres de los malvados. Pero cuando se aburrió de eso, empezó a comerse a los hombres, mujeres, niños. ¿Qué tiene eso que ver con el precio del arroz en Alaska? Pues todo, Farley.
cuando se hartó de los hombres, mujeres y niños. Entró en un frenesí alimenticio, tan fiero que mordió a Odín, el señor del Valhalla. Odín no lo tomó a la ligera. Desterró al Wyvern a la tundra helada, donde debió pasar la eternidad encerrado, entre el hielo y sus capas. Creo que ahora, con las capas de hielo derritiéndose, el Wyvern fue liberado para causar desastres en la Tierra. ¿Saben qué? Tenemos un problema real y Haas está platicando una alegoría mítica que ni él se traga. ¿Una alegoría? ¿No arrancó el brazo del Doc? No sé cómo luce una alegoría, pero esa maldita cosa allá afuera es un Wyvern. ¿Cómo sabes todo esto? Mi padre era de Noruega. Cuando pescábamos, oíamos el eco del rugido del hielo quebrándose en los glaciares y cayendo al mar. Él siempre decía que era el Wyvern despertando. Jamás significó mucho para mí, hasta que trató de arrancarme la cabeza. Yo confío en ti, Haas. Igual que yo. Dime, ¿hay algo en esta leyenda que nos diga cómo matarlo? Cuando los vikingos partían a los mares del norte, hacían sacrificios con vírgenes. ¿Algún voluntario? ¿Farley? No podemos hacer eso. Necesitamos traer a la Guardia Estatal o al jefe Dawson. ¿Dónde está? ¿Dónde está el jefe Dawson? Yo lo busqué con mi radio, pero no hay nada. ¡No hay nada! Creo que el jefe fue a casa de Thomas. Bien, ¿dónde está su casa? Yo sé dónde está. Yo iré contigo. Ay. Harán que se los coma los dos. Sentarnos aquí sin hacer nada no parece ayudarnos más. Así que Hampton y Haas, quédense aquí y sigan tratando. Oye, con el radio. Oye, puedo ir, conozco un atraco. Debe haber alguien allá afuera. ¿Sé conducir? Tengan cuidado. ¡Barnes! ¡Responde, Barnes! ¡Responde, Susie! ¡Responde, Barnes! ¡Susie! ¡Diablos, chica! ¡Contesta el radio! Es increíble que murieran tantos, Susie. David. Nos tenemos que calmar. ¿Qué hicimos, Jake? ¿De qué hablas con qué hicimos? Debimos haber hecho algo mal para atraer a esa cosa aquí. Sabes, siendo camionero toda mi vida he visto mucha sabiduría. Algo de eso podría aplicarse justo aquí. ¿Sí? ¿Y qué es? Las cosas pasan. Debiste haber salido del pueblo cuando podías. Tal vez no quería hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué me dices ahora? Aún no quiero. Entonces estás loco como el resto de nosotros. Bueno, entonces estoy bien aquí. Venceremos esto, Claire. Lo venceremos. Aterrizó justo por allá. ¿Sí? Voy a ir a verlo más de cerca. ¿Vas a ir a qué? Sabe dónde vivimos. Quiero saber dónde vive él. Nivelar el campo de juego. Rayos. Si no quieren escuchar, pueden irse al diablo. Iré a las autoridades yo mismo. Son los Krems. Oh,
¡Hola! ¿Hay alguien vivo? ¡Hola! ¿Hay alguien vivo? ¡Hola! ¡Hay alguien vivo! Esa cosa no nos dejará huir. ¿Hay alguien allá afuera? Por favor, este es Vinil Hampton desde Beaver Mills. Tenemos un problema. Muchos murieron. Esto es un SOS. ¿Hay alguien allá afuera? Debemos mantenernos preparados. Esto no puede estar pasando. ¡Es el jefe! ¡Oigan, es el jefe! ¡Está aquí! ¿Hay alguien en esta frecuencia? ¿Pueden oírme? ¡Jefe, aquí! ¡Jefe! ¡Está regresando! ¡Jefe, ahí viene! ¡Cúbrete! Muy bien, ¿y ahora qué? Creo que aterrizó por allá. Solo daré un vistazo si puedo. Quédate en el auto. Y usa esto si ves aunque sea un colibrí, ¿entiendes? Claro. ¿De acuerdo? Solo apresúrate y regresa, ¿quieres? 2 segundos.
Jake. Jake. Oh. Estuvo cerca. ¿Estás bien? Sí. Es el coronel. Hola. ¿Cómo supo que estábamos aquí? No sabía. Anida, ¿no es cierto? Sí, está anidando. Seguirá matándonos. Hay que sacar a todos del pueblo. Ya lo intenté. No dejará que nadie se vaya. ¿Qué dice? Hay un montón de autos y cadáveres en la interestatal hasta donde la vista alcanza. Somos su fuente de alimento y nos está acorralando como animales. Tendremos que combatir a esa cosa. No, tendremos que matarla. Al fin, alguien habla mi lengua. Necesita que los lleve. Andando. Aquí Jay Sotner, respondan. Respondan, Beaver Mills. Habla Jake, respondan. Creo que oigo voces. ¿Qué tiene de nuevo? No, tonto. Oigo una voz que está viniendo de ese transmisor. Respondan, ¿alguien me escucha? El radio funciona. Soy Jake Sumner. Respondan. Hola, soy Hampton, te oigo. Te oímos. Hampton, ¿se encuentran bien? No. Estamos más o menos bien. Aún no hemos llegado a la granja. Estamos con el coronel y vamos en camino ahora. ¿No han sabido del jefe? ¿Me escuchaste? Murió Jake. Jake, debemos salir de aquí. No, escuchen, no hagan eso. Enciérrense bien justo donde están y quédense ahí. No se muevan. Vamos a volver por ustedes. Repito, vamos por ustedes. Escucha, Hampton, ve si hay algún otro sobreviviente. Entendido, Jake. Deprisa. Fuera. Sí, fuera. ¿Encontraste a alguien con el radio? No, te recibimos al acercarte, pero a larga distancia nada. Esa cosa derribó mi antena. Sí, lo sé. Está haciendo un nido con todas esas cosas. ¿Viste su nido? No me sorprendería. Oigan, lo más importante ahora es encontrar una forma de comunicarnos con el exterior. Un radio amateur o algo así. ¿Qué tienes tú, Hampton? El mío murió. Necesitaré una antena. ¿Por antena hablas de la antena del techo? Sí. Pero no esta. Old Tattoo tiene la más poderosa, aparte de la mía. ¡Ah, Old Tattoo! Estaremos expuestos. Sí. Genial. Muy bien. Yo iré. También yo iré. No, quédese. Debo moverme rápido, sin ofender. Ya sabe. No me veas a mí. No me ofendiste. Yo sé lo lento que soy. De acuerdo. Coronel, ¿puedo? Sí. Gracias. Necesitamos más armas y munición. El jefe atrás en su camioneta tenía buenas cosas. Está solo 50 metros de aquí. Sí, de acuerdo. ¿Sabes usarlo? Claro, esto es Alaska. Muy bien, andando. No nos servirá de mucho. Servirá de algo. Lo siento. No pude quedarme. En especial cuando vi las armas. Tenga. Tome esto. Buen seguro contra osos. Contra wyverns. Andando. Conozco el cableado, yo iré. No, yo iré.
Oye, no es cosa de hombres o mujeres, solo que tengo que hacer esto. De acuerdo, derríbalo. Lo haré. Bien, esperemos un poco. Asegúrate de que se fue. No, acaba de irse. Es nuestra mejor oportunidad. Voy a ir. Bueno, yo iré a la calle. Muy bien. Farley, por favor. Claro. Aquí tienes, Farley. Necesito esto afilado. ¡Claire! ¡Aléjate de la puerta! Faltan tres. Dos fuera. Jake. Faltan dos más. Jake, deprisa. Ya lo vi. Van tres. ¡Corre! ¡Ya viene! ¡Wow! Edna, por favor, dame espacio. Lo siento, Edna. Estoy cansada. Muy bien, intentémoslo. ¿Funcionará eso? Eso creo. ¿Lo tienes en el canal de emergencia? Solo espero que la señal llegue a donde tiene que llegar y siga fuerte. ¿Aquí va? Respondan, por favor, aquí Beaver Mills. Tenemos una emergencia. Respondan, por favor. Aquí Beaver Mills. Tenemos una emergencia. Buró de Seguridad de Alaska. Le oímos. Cambio. Hola. Sí. Aquí Beaver Mills solicitando asistencia urgente. Lo estamos perdiendo. ¿Puede aumentar la potencia? Cambio. No, es lo que hay. Soy el jefe Dawson de Beaver Mills. Declarando una emergencia. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia, jefe? Cambio. Tenemos un incendio en el recinto de corrales, explosión de gas y las líneas telefónicas y de energía están muertas. Tenemos heridos y fallecidos. Jake, no tenemos un recinto de corrales. No, tenemos un problema con un Wyvern. ¿Quieres decirles eso, Farley? A ver qué dicen. Solo decía. Explosión de gas. La energía está muerta. Envíen ayuda de inmediato. Los perdemos. Lo estamos perdiendo, jefe. Lo llamaremos por teléfono. No, no, no. Las líneas están muertas. Solo envíen ayuda de inmediato. ¿Y ahora qué? Escuchen.
Si Farley y Haas consiguen gasolina para el generador, creo que tendremos suficiente comida. Aquí Beaver Mills. Tenemos un SOS. Cambio. Farley y Haas vienen detrás. Traen gasolina y nosotros medicina. ¡Vamos, Farley! ¡Mueve el trasero! ¡Casi llegamos! ¡Oh, Farley! ¡No me vengas con un ataque de asma ahora! ¡Vamos! Vendrán en cualquier momento, ¿no cree, coronel? Deberían, con suerte. ¿Más gases? El propano se está acabando. Este será el último café. Está bien, dáselo a alguien más. Yo estoy bien. No, ellos necesitan dormir y a ti te necesitamos despierto. Fue mi culpa, ¿sabes? ¿Qué cosa? El accidente. Mi hermano. Todos tenemos nuestras razones por las que creemos que esto pasa. Un precio que pagamos por lo que hicimos mal en nuestras vidas. No, es lo que habías dicho. Las cosas pasan, Jake, están fuera de nuestro control. Bueno, tal vez para ti. Tú no mataste a tu hermano. Y tampoco tú. Conducías un camión, el hielo se rompió por debajo. ¿Eso oíste? Sí, solamente oí los chismes y rumores. Dime qué pasó esa noche. Esa noche... Bueno, la noche es lo peor porque solo hay silencio, oscuro como carbón. Esas luces del norte bailando frente a ti.
Llevaba despierto 30 horas seguidas. Mi hermano Terry se contagió de gripa, así que no estaba en condiciones de conducir. Era solo yo por 4 días seguidos. ¿Ves esas luces y la noche? ¿Y crees que alucinas? Solo puedes oír el sonido del hielo partiéndose bajo tus ruedas y solo esperas que el sonido del hielo no empeore. Bueno, digamos que los sonidos empeoraron. Era la carrera de un muerto, debí pensarlo. Terry no quería aceptarlo, pero la paga era buena. No sé. Bueno, si la paga era buena, pues... De eso hablo, no la necesitábamos, Claire. Tuvimos un buen año, nos fue muy bien, no la necesitábamos, no esa vez. ¿Y entonces por qué lo hiciste? No lo sé. Codicia, orgullo. En esas cosas no pensé entonces, solo sé que tenía que seguir presionando siempre. Una salida más, unos metros más, unos... Y si alguien decía que no se podía hacer, eso me hacía esforzarme mucho más. Como sea, Terry estaba junto a mí muy enfermo. Y dime, ¿podías detenerte, dar la vuelta? Jamás, no podía. Yo tenía que seguir presionando. Y fue cuando el hielo se empezó a romper. Cuando lo hace es rápido. El camión cayó empezando por atrás. Luego giró hacia el lado de Terry. El agua helada empezó a entrar, como el demonio atrapándote con garras heladas. Tomé a Terry, lo afiancé y la cabina solo reventó y me rompió la mano en partes. Me aferré a Terry y la cabina se hundía. Hacía tanto frío en la cabina. No pude seguir sosteniéndolo más tiempo y... le solté la mano. Lo maté. No lo hiciste, Jake. Fue un accidente. No, no fue un accidente. Fue mi culpa. Mi codicia, mi arrogancia, fue mi orgullo el que lo mató. Jake, tomaste una mala decisión. Pero escucha esto, fue la naturaleza lo que mató a tu hermano. Pues en las últimas 48 horas he visto morir a gente que conozco y eran buenas personas. Era gente trabajadora. ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro accidente? Ahí viene. Y está cargando algo. Espera. Está en el techo. ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ayúdenme! Usa a Dave como carnada. Por favor. Espera a atraparnos uno por uno al salir. ¡Ayúdenme! Tengo que ir por él. No puedo dejarlo ahí. Cúbranme. ¡Jay! ¡Date prisa! ¡Corre!
¡Deprisa, coronel! ¡Jake! ¡Jake, no quiero! ¡Ahí viene, Jake! ¡Está bien! ¡No va a poder! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí, Rocky! ¡Viene hacia allá! ¡Rocky, no! ¡Aquí estoy! ¡Mírame! ¡Vuelve, Farley! ¡Corre, Farley! ¡Farley, cúbrete! ¡Coronel, viene! ¡Corre! Diablos, Farley. ¡Resiste, David! ¡Póngalo en la mesa! Todo estará bien, David. ¡Con cuidado! Beaver Mills, me escucha. ¿Cambio? Aquí Beaver Mills, gracias a Dios. Diles que se alejen, que no se acerquen. ¿Por qué? Los 30 días de día casi terminan. Este solsticio fue una porquería, ¿no creen? De acuerdo. Deberíamos darnos algo para celebrar. Ya despertó. David. David, soy Claire. Oye, cariño, son más de las 11:30. Yo no voy a servir huevos. No, tiene huevos. ¿Qué te dijo? Dijo que tiene huevos. Dime exactamente qué viste, David. Tiene huevos. 3. Es el nido. Mátalos. David, cariño, ¿qué dijiste? Mátalos. David, por favor, quédate con nosotros. Jake, aún no tenemos ningún plan seguro. Seguro es que tenemos que matarlo. Claire, sigue intentando con el radio. ¿Qué? Voy a ir contigo. ¿Qué? No, es muy peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Ya se vieron? Un chofer, una DJ, un coronel retirado y un montañés. Oye, ¿a quién le dices montañés? Haas, ¿esa chamarra la hiciste tú? La respuesta es no. Jake, es una gran tiradora. De acuerdo, bien, andando. Vamos. Edna, ¿estarás bien con Maggie? Claro que sí, pero déjame un arma. Sí. Edna, no hagas ruido, aléjate de las puertas y sigue tratando con el radio. Andando, vamos. Solo un poco más abajo. Bien, es justo aquí. Agáchense. ¡Ay, por Dios!
y real. Coronel, ve eso. Ahí. ¿El generador lo hace pensar lo que a mí? Con la corriente electrificaremos el nido y cuando esa cosa vuelva, se morirá. ¿Segura que puedes arreglar esto? Más o menos. Solo asegúrate de que encienda enseguida. Es un poder supremo 5000. Encenderá. Los huevos son carnada. Jake, ¿qué es eso? Jay, ¿qué hacemos aquí? Liberación de seguro aprobada. Es mi paga. ¿Qué? Es mi camión de reemplazo. El pobre condujo hacia todo esto. Genial. ¿Y ahora qué? Estamos algo cortos de tiempo, hijo. Jay, ¿qué quieres hacer? Necesito dos cosas. El GPS del auto del Doc y necesito ese huevo sujetado a este camión. Suban a la camioneta y vayan de regreso con Edna. ¿Y luego qué?
Espérenme ahí. GPS, ¿listo? Te llevará a donde quieres. No sé qué harás al llegar arriba, pero... espero verte de nuevo. Lo harás. ¿Seguro que no quieres compañía? No. Tengo que hacer esto solo. ¿Se acabó? Todo listo, coronel. Se acabó. Ahora tal vez todos podamos dormir. Sí. ¿Y tu nuevo camión? Ya no lo necesitaba. Me gusta estar aquí en Beaver Mills. Vamos. Oye, Edna, trae a Maggie contigo. Jake,
Maggie falleció hace un año. Bien por ti, Edna. Bien por ti.